bienvenidos a mi canal y hoy les traigo un video súper entretenido porque es un desafío. Hace mucho tiempo que no hago ni un desafío, ni un tag, ni nada. Así que eso lo quiero hacer, lo vi en el canal de The Clau. No lo vi entero para que sea un misterio, pero entendí más o menos cómo funcionaba la cosa. Son 20 preguntas y yo tengo que buscar un libro que como responda a cada pregunta. Como por ejemplo me preguntan, ¿tienes algún libro con la cara de alguna persona en la portada? Y tengo que buscar un libro que tenga una persona en la portada. Así que eso, no he leído las preguntas, ninguna, así que no sé si voy a encontrar. Tampoco tengo tantos libros, tengo unos acá y unos atrás de donde está la cámara. Pero partamos y veamos qué pasa. La primera pregunta es, ¿tienes un libro con los bordes desgastados? Los bordes desgastados voy a asumir que son como cuando las paginitas están como salidas. Freddy de Mary Lou tiene los bordes así como... ¿A esto supongo que se refieren con desgastados? Vamos a decir que sí. Me encanta cuando los libros son así. No sé si ustedes. La segunda pregunta es, ¿tienes un libro con tres o más personas en la portada? ¿Con tres? Ay, no sé. Ah, ¿los de Percy Jackson? Quizás. Decimos Monsters sirve porque hay 1, 2, 3 personas corriendo por ese puente. Así que son 3 o más personas y acá hay 3. Así que completado. Como que me encantan los desafíos, pero me carga tener que desordenar el librero. Porque es horrible, voy a tener que ordenarlo. Pregunta 3. ¿Tienes un libro basado en otra historia de ficción? Pensé que no tenía nada, pero encontré Cinder de Marisa Mayer. Supongo que este sirve porque está basado en Cenicienta, así que... Ya, 4. ¿Tienes un libro con un título de 10 letras? 10 letras, tiene que ser justo 10 letras, chuta. Ya. Acá es cuando te das cuenta que hay muchos libros que tienen 9 letras o 11 letras. Pero encontré Mockingjay de Susan Collins, que tiene, contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luego, tienes un libro con un título que empieza y acaba con la misma letra. Empieza y acaba con la misma letra. Esto es tan difícil. No les voy a mentir, este estuvo difícil, pero encontré The Book Thief de Marcus Zusak. Si no han leído este libro, léanlo y lloren. No sé en qué número de pregunta vamos. Pero la otra pregunta es, ¿tienes una edición de bolsillo? Y creo que sí, que tengo varios. Veamos. Bueno, encontré muy rápido 2. Tengo Drácula y Game of Thrones, que son ediciones de bolsillo. Pero ¿saben que no me gustan mucho las ediciones de bolsillo? Porque tienen la letra muy chica. Y yo no estoy ciega, pero esto me va a dejar ciega y con un dolor de cabeza. ¿Tienes un libro de un autor que use un seudónimo? No sé si sirve, pero vamos a decir que sí. Y es Harry Potter de J.K. Rowling, porque yo sé que J.K. Rowling usaba J.K. y no su nombre como completo, para que la gente no... como que la juzgara por ser mujer. Vamos a suponer que esto sí sirve, porque técnicamente sí sirve. Ya, siguiente. ¿Tienes un libro con el nombre de un personaje en el título? Sí, lo tengo atrás. Permiso. The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Evelyn Hugo es la personaje. Y por cierto, este libro es fantástico. Yo me lo leí hace poco y quedé pero impactada, con la boca abierta, y lo amé. Por favor, ámenlo. Y primero léanlo y después ámenlo. Continuando con las preguntas, perdón, tengo mi computadora acá para guiarme en la vida. ¿Tienes un libro que tenga 2 mapas en él? O sea, no me piden un mapa, me piden 2 mapas. ¿Tengo un libro con 2 mapas en él? ¿Sirve si tiene como el mismo mapa 2 veces? Ni siquiera sé si tengo eso, a ver. ¡Ya sé cuál! ¡Ya sé cuál! Miss Bourne de Brandon Sanderson, creo. A ver. Veamos. Acá hay un mapa. ¿Lo ven? Un mapa. Y acá hay otro mapa. ¡Ah! Ya, sí. ¿Tienes un libro que se haya convertido en una serie de TV? Y sí, ese es muy fácil.
serio, Bones, que tiene la serie Shadowhunters, que no es nada parecido al libro, pero aún así es extremadamente adictiva, igual que los libros. Y estoy viendo la serie, estoy al día con la serie, y creo que igual me gusta harto la serie. Al principio tenía muchos sentimientos como encontrados, pero creo que la acepté y ahora lo estoy como empezando a amar. No lo sé. ¿Quieres un libro escrito por alguien que sea famoso por otra cosa? Celebridad, atleta, político, YouTube, etc. Sí, sí lo tengo. Tengo Yes Please de Amy Poehler. Si ustedes no conocen a Amy Poehler, se están perdiendo toda la vida. Ella es una actriz, es productora, es escritora. Ella es lo mejor del planeta Tierra, yo la amo. Ella actúa en Parks and Recreation, que es mi serie favorita de toda la vida. Así que si ustedes no la han visto, como que de verdad no sé qué están haciendo con su vida. Les juro que es la mejor serie y tan graciosa de la vida. Yo la he visto como al menos 6 veces entera y tiene 7 temporadas. ¡Continuando! Tiene su libro con un reloj en la portada. Se ponen específicos con un reloj. A ver... en la portada, todos los libros deberían tener reloj en la portada. No encuentro un reloj en la portada. Vengo muy triste a ustedes porque me di cuenta que no tengo ningún libro con reloj en la portada. No sé qué libro usa la gente con reloj en la portada. ¿Qué libro existe con reloj en la portada? Por favor, díganme en los comentarios porque estoy muy confundida. ¿Tienes un libro de poesía? No. Ni siquiera tengo que buscar porque sé que no tengo ningún libro de poesía. Eso dice algo de mí, la gente tiene libros de poesía. Yo no leo nunca poesía, no sé si me gusta la poesía. No sé si quizás sea muy tonta para entender la poesía. ¿Eh? Estaba partiendo tan bien y ahora voy como... ¡pum! ¿Tienes un libro con una estampa de premio en la portada? Ya, algo que tenga. Tengo Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo, que tiene muchas estampas en la portada porque es el mejor libro del planeta y es hermoso. Y si no lo han leído, léanlo y lloren y sufran y ámenlo. Tienes un libro escrito con un autor que tenga las mismas iniciales que tú. Uy, ¿K? ¿Con K? ¿Quién tiene K? ¿Por mismas iniciales se refiere a nombre y apellido? ¿Qué? ¿Eso es KM? ¿Quién es KM? ¿Por qué se empieza a complicar la cosa? No encontré con KM, que es mi nombre, Carla Martínez, pero encontré con K y supongo que eso sirve porque es muy difícil igual encontrar a alguien que se llame algo con K. Y es Never Have I Ever, de Katie Hinney. Ya, estamos llegando al fin, menos mal, porque se me está descargando la cámara. Otra pregunta, ¿tienes un libro de historias cortas? Historias cortas. ¡Ay! ¿Por qué se pone tan complicado? Ya, pero ahora sí tengo. Y tengo Mujeres que viajan solas, que es un libro de 15 mujeres que han viajado solas. Y son muchas historias como de ellas, así que... Tienes un libro que tenga entre 500 y 510 páginas, no más, no menos. A ver, 510 páginas, ¿por qué se pone tan específico? No encuentro ningún libro entre 500. ¿Cuántas tiene? Ay, tiene 800, nada que ver. ¡Encontré! ¡Encontré! Ya, este libro que es The Red Pyramid de Rick Riordan tiene... Creo que me equivoqué. Tiene 516. Ya saben que no encontré y no quiero seguir buscando porque estoy enojada y estoy desarmando todo el librero. Tienes un libro que se ha convertido en película. Ay, sí, muchos. A ver. Ah, acá tengo uno. Ready Player One de Ernest Klein. Este libro es fantástico. La película creo que igual me gustó, pero el libro siempre va a ser mejor y este libro es espectacular. Así que en verdad, si les gustó la película, les recomiendo mucho este libro. Es muy, muy bueno. ¿Tienes una novela gráfica? ¡Y no, no tengo! Nunca leí ninguna novela gráfica. Sé que debería, pero no lo he hecho. Tengo un manga. En verdad no tengo, es de mi hermano. No sé si cuenta. Vamos a suponer que no, porque ni siquiera me los he leído. Así que bueno,
siento que he fracasado muchas veces en este último tiempo. Y finalmente tiene su libro escrito por dos o más autores. Sí. Illuminae está escrito por Amy Kaufman y Jay Kristoff. Así que por lo menos terminamos bien el desafío. Eso es mejor que nada. Ahí terminamos y fallé como en 4.5. Y digo y medio porque el autor con las mismas iniciales que yo, como que sí, pero no. Así que y medio. Porque tiene una inicial, eso es algo. Así que eso. Pensé que iba a ser mejor, no pensé que iba a fracasar tanto, como que ya no sé si me gustó mucho este desafío, pero fue entretenido, un poco estresante, pero entretenido. Y eso, en verdad muchas gracias por ver el video. Si ustedes quieren que haga algún otro tipo de desafío o tag, déjenme saber abajo porque igual son súper entretenidos. Y eso, en verdad muchas gracias por ver este video y nos vamos a estar viendo en un próximo. Adiós.